Preciosos, nos hemos aventurado con la paloma por carreteras, explorando los pueblitos del Caquetá. Hoy, una vez más con ustedes y mi hermosa paloma, mi consentida, mi compañera de viajes, en esta ocasión iremos en la búsqueda de la gastronomía tradicional de la comunidad indígena Huitoto de mi hermoso territorio. Yo voy a ir a pedir la bendición allí adentro y usted se queda, va a quedar aquí juiciosita esperándome, porque lo que viene de ahora en adelante, mi amor, es carretera lo que vamos a chupar. Que nos vemos más ratico yo. No te siga. Traje estos presentes para ustedes. Qué bienvenida acá a este sitio. Mi nombre es Emilio Fiagama Suárez, Agnuama, del clan Ipicuene del pueblo Huitoto. Esto es caguana. Que está hecho a base de lo que se está buscando, de la yuca. Vamos a abrir el camino, que es a través del tabaco, que es la luz de Mobu y Naima, y la albahaca, que es el hálito de él, la frescura y la protección que nos va a dar en el recorrido de todo este proceso. En esa búsqueda no encontremos tacos, sino vayamos a donde vamos y busquemos lo que necesitamos, y así como vamos a ir a sus sitios, también volvamos sano y salvo. Bueno, preciosos, yo me preguntaba si ustedes realmente saben de dónde vienen todos esos alimentos que nos comemos, así que bueno, aquí les voy a presentar a la mayora. Bueno, Celina, yo quiero preguntarte, ¿de dónde provienen todos esos alimentos con los que ustedes cocinan? Pues aquí de esta finca, de la tierra de esta, de la chagra. Nosotros no decimos finca, sino que para los indígenas solamente chagra. La chagra nunca tiene que faltar a una comunidad. La tierra es para nosotros, sin tierra no hay nada. Para nosotros cultivar la yuca, ese es el alimento de nosotros. Sin casabe, sin fariña. De eso vivimos. Sin eso nosotros no hay nada. Nunca tiene que faltar chagra. Bueno, esta es la mata de yuca. Como nosotros no podemos vivir sin comer yuca, y la cultura de nosotros es esa. Me encantó conocer tu chagra, ya trajimos la yuca y me encantaría de corazón que me enseñaras a preparar el casabe, porque ni idea de cómo se prepara. Pues uno lo pela, lo echa, dura 3 días para madurar, queda blanditico. Si quiere aprender, pues ahí uno va poniendo la mano y uno aprende. Nosotros somos la sustancia de yuca. Te vamos a meter en una cosa de secar y después vamos a hernir ya para hacer casabe. Así como yo estoy aprendiendo y así como todos los preciosos que están ahí atrás están aprendiendo también. Cuando ya está seco deja de gotear. Sí. Y después de que lo exprimamos ya esto que... toca hernir. Lo que es casabe y fariña, yo nunca voy a dejar hasta el día que yo me muera. Yo sin casabe yo no puedo vivir. El casabe es la vida de nosotros, comida de yuca es vida de nosotros. Y si yo me voy de viaje, ¿qué me llevo ahí? Casabe. Y si me quiero comer como un caldito, una caldita. El casabe. Con casabe. Con casabe, todo usted tiene que cargar casabe. O sea que me voy de paseo para los charcos y todo eso, me toca pues llevar pescado, casabe. Sí, con pescado, casabe. ¿Y para conquistar casabe también? También. Y a ver si levantamos algo por ahí. Todo es con casabe. Nunca debe faltar casabe y fariña. Como la porque sal y la si sopa. Usted perdió en la selva, usted tiene su fariña. No vio los niños que se perdieron, que ellos sostuvieron con su fariña. Mire, Andrés, llévele ese casabito para su viaje, mire. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias por su saludo. Bueno. Venga, yo le doy un abracito, que a mí me encantan los abracitos. Dios me la bendiga. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Ay, preciosos.
no saben el conocimiento tan hermoso que llegué a adquirir aquí con Celina. Aprendí demasiado de la chagra, de cómo se prepara el casabe. Me siento tan feliz de este conocimiento nuevo que llevo y que ustedes también aprendieron, porque el casabe no es simplemente una arepita y tostada que te ponen en la mesa. Nosotros vamos a ir a buscar con la paloma, a ver si nos encontramos otras historias, no sabemos, ¿cierto, paloma? Y nos vamos a ir a recorrer el Caquetá con la paloma. Ya es un maquinón, ustedes saben, ¿cierto, paloma? ¡Nos fuimos! ¡Vámonos! Del universo, les cuento que estoy súper feliz en este segundo capítulo. Estoy muy ansiosa porque esta ruta me ha traído conocimientos y experiencias tan bonitas que la verdad me encanta compartirlas con usted. Hola Andrea, te perdiste. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenida. Muchas gracias. Preciosos, como pueden ver, este restaurante lo adecuaron en el patio de una casa, con una hermosa vista llena de vegetación hacia la ciudad de Florencia. Sin pretensiones lujosas, porque aquí el verdadero lujo es la comida. ¿Cómo surgió la idea de este espacio aquí en Florencia? Somos indígenas y como indígenas ha sido muy poco visible verdaderamente lo que es idéntico de acá, esa riqueza gastronómica que tenemos. El casabe es todo. La yuca, nuestra tradición, tiene un valor muy importante y no puede faltar en ningún plato la yuca. Pues Andrés, bien, yo en todo este recorrido descubriendo la ruta del casabe, yo soy de las que a mí me gusta untarme las manos, aprender a hacerlo, y pues ya que estamos viendo allá que está tu abuela allá, ¿por qué no aprovechamos y aprendemos de ella? ¿Cómo ha estado, mayora? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Y cómo se prepara el casabe, mayora? Los abuelos hicieron chagra y quemaron, y de ahí sí sembraron la semilla de yuca. Y ahí sí arrancaron yuca y ya pelaron eso, cogieron la yuca. Como eso hacían canastos grandes así, y las mujeres, porque los hombres se iban a pescar o a cacería. Entonces, el trabajo es de las mujeres, hacer casabe, hacer fariña, todo eso. Mayora, yo quiero saber cuántos tipos de casabe hay. Mira que arriba en la maloca será como en apilado, con un... Pues ese es madurado. Ah, sí. Ese se añeja por 3 días la yuca. Se pela y se echa en una olla o en algún vasija. Y a los 3 días usted lo saca, ya está bien madurito. Entonces eso es lo que pilan así. Y este no. Esto es casabe de nosotros, los andoques. Y el madurado es de los buitotos. Y hay un casabe bien delgadito, de puro rayado. Es de coreguaje. ¿Y ese casabe con qué lo acompaña uno? Como quiera. Porque uno lo acompaña con carne o con pescado. Entonces por eso es que uno tiene como ustedes, que les gusta la arepa de maíz, ¿con qué lo comen ustedes? Por eso, así es el casabe. Bueno, preciosos, después de estar con la mayora Celina y con María, continuamos con la ruta del casabe. Sin duda alguna, esta historia que vamos a vivir ahora me parece maravillosa. La historia de Ninfa es una historia muy especial. Ella es pionera en el rescate de los saberes ancestrales y gastronómicos. Y hoy los voy a invitar a conocer su hermosa cocina, donde inició todo este maravilloso proceso. ¡Buenos días, Ninfa! Hola, André, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. Bienvenida aquí a mi casa vamos a hacer los tainoji. Ah, vamos a lo que vamos, sí. Dijo mi mamá. Les damos la bienvenida a esta humilde cocina, donde se hace magia en la cocina de Monifue aquí. Ajá. Otro aspecto diferente de cómo es realmente Monifue. Monifue significa abundancia en nuestra lengua. Nuestros abuelos hacían el casabe allí, la fariña, porque hacer el casabe es todo un conocimiento milenario y que con ello se mantuvo nuestra alimentación a través de miles de años, y pues gracias a ello estamos aquí, porque a través de la comida es que nos hemos preservado, y para mí la comida natural es la que nos salvaguarda la vida y la existencia para los pueblos como nativos que somos. ¿Qué la llevó a usted a resaltar o querer que nosotros, por ejemplo, porque yo no soy indígena, que nosotros podamos conocer un poquito más de sus tradiciones? ¿Qué la motivó? Nos daba pena mostrar qué era lo que comíamos. Entonces, en un momento yo pensé que con eso sí nos íbamos a acabar más. Pero yo vi ahí que ahí
se estaba acabando la cultura. Entonces, a través de la gastronomía, a través de los preparados propios de nosotros, he podido avanzar en mostrar cómo es la cultura nuestra, pero a través de la gastronomía es tejer esa historia, digamos como lo que yo hago dentro de mi pensamiento, atraer a mucha gente, pero para que se den cuenta que la cultura de nosotros es viva. Bueno, preciosos, ahora vamos a salir de la cocina y nos vamos a dirigir al espacio cultural y gastronómico. Bienvenidos a Monifue, el espacio cultural y gastronómico. Ya ustedes saben que Monifue significa abundancia en nuestra lengua, para que conozcan que Monifue es abundancia. Aquí nosotros lo que buscamos, la idea es que ustedes aquí vengan a comer, alimentando el cuerpo, el espíritu, pero también un poquito de conocimiento, ¿no?, sobre nosotros, quiénes somos. Somos en Colombia 115 pueblos, de esos 115 pueblos, 64 estamos en la Amazonía, entonces nosotros le llamamos esa otra media Colombia. Somos hijos de la coca, el tabaco y la yuca dulce. Nos dejó el mambe, que es la mujer, que es la coca, el tabaco, que es el hombre, y la yuca dulce o fareca. Entonces esa se neutraliza esas dos fuerzas, del hombre y la mujer, para que ni el uno es más ni el otro es, sí, es equilibrio. Esa es la historia de nuestro origen. Después de adquirir la sabiduría más hermosa del mundo y explorar la cosmovisión de los pueblos indígenas, seguimos nuestro viaje junto a la paloma en la fascinante aventura del Casabe. Aún nos aguardan varios kilómetros por recorrer, preciosos, así que les insisto a no perderse en el próximo capítulo. Mucho más allá de donde la carretera parece llegar a su fin, se despliega una historia maravillosa que está por revelarse. No se la pierdan. ¡Buenos días, bellezas preciosas del universo! Bienvenidos a un nuevo episodio en este descubrimiento del Casabe. Preciosos, me siento muy feliz de haber conocido la historia de muchas mayoras, la mayora Celina, la mayora María Elvira, y ahí en la última, que fue donde Nifa, me causó bastante curiosidad el ají. Por eso es que ahorita nos estamos dirigiendo hacia los portales del Fraguita, porque allá vamos a conocer a la mayora Fanny. Entonces ya nosotros aquí ya ubicamos aquí, pues, donde que está mi sobrina Fanny. Voy a arrancar yuca allá abajo y traje y ya pelé y lo eché en el fondo y ahí 3 días tengo que esperarme para que se madure. De 3 días, 4 ya lo saqué en el polietileno y ya lo tengo ahí secándose. Cuando seca ya traigo aquí y machuco y ya pongo de matafrío ya para hacer casabe, para hacer fariña, para hacer arepa. Y nuestro espíritu de mujeres son ají. Este descubrimiento del casabe está rodeado de historias maravillosas. Por eso ahora vamos a conocer a Fanny, para que nos haga un recorrido por la chagra y aprender un poquito más sobre el espíritu de la mujer. Vamos a ver la chagra, que es lo que nos da nuestra madre tierra. La madre tierra es la que nos alimenta, y de eso vamos a hablar sobre la yuca. Esta es la fareca. Esta fareca es la que armoniza la familia, empezando desde mí, la familia y una comunidad, porque ella armoniza, es dulce, el corazón. Si usted tiene ira, este se prepara y se le da de comer. Entonces es la armonía que da desde mí hacia afuera. Esta es la yuca brava. La yuca brava, pues Mo nos entregó a la mujer para alimentar a la familia y que estemos seguras de nosotros, de nosotras mismas, valorar como mujer el esfuerzo. Como yo decía hace rato, la mano es nuestro poder también, porque es la que trabaja, es la que alimenta, es la que asea, es la que corrige. Cuando este ají lo cogemos, si usted no lo toca, pues ella vive tranquila. Si a nosotros nos tratan bien, pues nosotros estamos bien contentas, ¿cierto? Pero si nos agreden o algo, pues pasamos como el ají, picante. Somos arrogantes, pero entonces al mismo tiempo esto lo convertimos cuando vamos con nuestra familia allá y cogemos nuestro pescado, hacemos nuestro ají, le echamos el ají, ya se convierte en algo, vea, bueno, de alimento para nosotros, porque ella también es medicinal. Preciosos, iremos ahora donde la mayora María,
ella quedó preparando el casabe. Y como es un alimento para el cuerpo y para el espíritu, vamos a compartirlo juntas. Mayora, pues mira, en toda esta ruta del descubrimiento del casabe, visité varias historias, muchos personajes, y una de ellas muy especial se llama Celina. Ella me empacó este casabito y este pescadito. Hay que venir a compartirlo con usted acá. Muchas gracias por los conocimientos. Ay, era en verdad, hija, que yo estoy muy contento yo de recibir este en mi mano. Ñuela, diga. Sabroso, rico. Ñuela. Precioso, está sabroso, está rico, es en el idioma de ellos. Ya estoy aprendiendo bastante huitoto. Preciosos, nos despedimos de los portales del Fraguita. Conocí a muchas mayoras y además de que quité esa noción que tenía del casabe, que era algo muy simple, y la verdad que es un trabajo armonioso espectacular. Nos despedimos de esta miniserie al sur del Caquetá. Nos vemos en una próxima. Paloma y yo seguiremos recorriendo este departamento en Colombia. ¡Chao, Limpigüe! Potencia de la vida.